En las profundidades del internet, y de la más profunda mierda, existe un videojuego tan malo, pero tan malo, que me causó graves daños mentales. Así es muy poderoso y muy mierda a la vez. No estoy hablando de la versión de Super Nintendo de Dragon Ball Final Bout. En comparación con ese juego es Dios. Un videojuego que ha sido catalogado como el peor juego de peleas de Dragon Ball de todos los tiempos. Su nivel de mierdosidad es más de 8000. ¡Ah! El rastreador de mierda ha sido destrozado. Pero ¿qué tal nivel de mierda? No puede ser. Y sigue subiendo. No. Dragon Ball Z, Taiketsu, mi peor pesadilla. No puedo creer que tenga que reseñar este juego. ¿En serio tan bajo hemos caído? En la Game Boy Advance hay muchos juegos de Dragon Ball. Dragon Ball Legacy of Goku 1, 2 y 3. Super Sonic Warriors. Pero este es la oveja negra. Prefiero jugar Superman 64. Así es. Superman 64. En vez de esta mierda. Ok, no tanto. Y algunos de ustedes dirán que solo es un juego de la Game Boy Advance, no hay que exigirle mucho. Pero comparado con los otros juegos de Dragon Ball para este sistema deja mucho que desear. Bueno, ¿lo quieren comprobar, chicos? No me hago responsable de ningún caso de suicidio ni trauma mental. Están advertidos. Atari, Webfoot. Aquí tenemos a los responsables de esta mierda. Al iniciar nos permite seleccionar un idioma. ¿Seleccionaremos el italiano XDDD? Claro que no. Español de España. Joder, espero que no me traume la traducción de España. Y aquí tenemos la pantalla de título. Puede que se vea decente, hasta aceptable, pero es lo único aceptable en este juego. Tenemos el menú principal, y ya saben que cada vez que empiezo un juego siempre me aseguro de ver el menú de opciones. Y vaya que este juego sí tiene variedad. Música, sonidos, récord. ¿Récord de aguantar esta pendejada? Créditos. ¿Quién querría poner su nombre en esto? También tenemos una especie de tienda, pero como no tengo puntos, pues nada está desbloqueado. Oigan, ¿en serio tienen que poner mierdas desbloqueables en todos lados? Luego de ver tantas opciones que solo te tientan sin poder hacer nada, vamos a la opción clásica de un jugador y empezar el juego entre comillas. Tenemos 7 personajes. Sé que hay más personajes que están para desbloquear, pero me da paja. Así que tenemos a Goku, Gohan, Picoro, Krilin. Espera un momento. ¿No notan algo medio raro? ¿Krilin con C? ¿Qué mierda? Yo que sé, en toda la vida Krilin es con K, no con C. Traducción de España tenía que ser. No sé qué carajos le pasa a Vegeta. ¿Tan mal dibujado está? Miren, su cabello no parece estar unido a su cuerpo. Hasta parece que fuera calvo. ¡Qué terrible! Y no, señores, tampoco con esto quiera decir que los personajes tienen que verse en HD 4K. Pero esto es muy nefasto. Tremendas pixeleadas lo cagan todo. Bueno, vamos a jugar con Gohan, que está como el gran pendejo Man XD. Y así, sin nada de intro o algo, nos vamos directamente a la batalla. Y miren qué detallado escenario. Más bien parece un rito satánico. Los programadores mandaron a la verga todo. Pongan un fondo gris, un puto reloj y un pentagrama en el suelo y los niños no se darán cuenta. ¿Acaso somos estúpidos? Espera, ¿qué cojones es esta inteligencia artificial? ¿Qué putas es esta mierda? Krilin no intenta atacarme. Yo solo hago puñetitos y él solo se mueve como un retrasado mental. Bueno, dejemos eso de lado. ¿Acaso hay alguna manera de que Gohan se pueda transformar en Super Saiyajin o alguna mierda como esa? Oh, hasta Krilin puede hacer el Kienzan. Así que, veamos qué puedo hacer yo. Ya probé varias combinaciones, pero no logro hacer ni un carajo. Solo con L y R cargas tu ki. ¿Pero qué más? Lo único que puedo hacer es tirar bolas de ki. Y Krilin está más muerto como siempre, jajaja. Fou ya, gané. Ahora nos enfrentamos a Picoro.
Este es un juego de Dragon Ball Z, por Dios. Díganme que puedo hacer algo más que eso. Ya sé, amigos. Buscaré algunos movimientos por internet. ¡Ja! Meristation. Esto ayudará. Ajá. Esto me puede servir. Por el amor de Dios. Lista de ataques especiales. Gohan. Gohan adelante izquierda diagonal izquierda inferior derecha derecha inferior derecha necesaria una barra de ki. WTF, no entendí ni un carajo. Vamos a probar en otra página. Vaya juego de mierda lo que me tiene que hacer. Buscar ataques especiales. Siento que estoy perdiendo mi tiempo, joder. GameFAQs siempre me ayuda en esto. Al fin aquí encontré algo más o menos aceptable. ¿Qué? ¿Tres poderes? ¿Acaso no se puede transformar en Super Saiyajin? Vaya mierda. Bueno, intentemos el primero. Ah, pero qué carajos. No salen. Ya intenté cuatro veces y no sale ningún poder. ¿Qué es esto? ¿O me está jodiendo? ¿Qué juego más disfuncional? Vamos a probar con otro personaje. Usaremos al Goku. A ver, veamos qué podemos hacer. Díganme por Dios que puedo transformarme en Super Saiyajin. No, ya lo sabía. Vamos a hacer el Kamehameha. Ah, mi waifu 18 se ve horrible, malditos. ¿Cómo pudieron hacerle esto a 18? No, quise decir que vamos a intentar el Kamehameha XD. Ni una mierda. Carajo, mierda, ja. ¿Salió qué? ¿Acaso el Kamehameha es amarillo? ¿Acaso se han visto la puta serie? Es como si fuera un insulto a los fans de Dragon Ball Z. Encima es como una línea cuando el Kamehameha es mucho más grande que eso. Saben al carajo las técnicas cuando puedes spamear esto. ¿Qué carajos? No, amigos. El juego está tan roto que al CPU le vale verga a lo que hagas. No hace nada. No intenta atacarme, solo se defiende. Bueno, dejemos este combate aburrido y veamos otra técnica a ver si acabamos esta mierda de una vez. Vamos a hacer la Genki Daima. A ver si nos sale. Elevaré mi ki. Ahora, ¿qué? ¿No sale? ¡Ah! Estoy empezando a sospechar que este juego, cuando le da la puta gana, realiza los ataques especiales. ¿Qué? ¿No hizo ni mierda? ¿Esa Genki Dama de 5 frames por segundo? Yo ya no puedo más. Pinche juego de mierda. Con su jugabilidad horrible, gráficos vomitivos, y su música, escuchen. Ja, he escuchado músicas de baladas más emocionantes que estas. En conclusión, un juego mierda más del montón. Si es posible, me gustaría pedirle a Shenlong que nunca existiera este juego de los cojones. Lo siento, pendejo. Ese deseo es imposible de cumplir. Vivirás con ese trauma para siempre. ¡Qué suerte de mierda! Saludos para DR Fetus 20.000 El Gamer, Parapa de Rapper Sonic 2004, PS999, Olivera Emanuel, y Ayato Natsuki. Espero que les haya gustado el video. Si quieren que les saluden, déjenlo en los comentarios. Hasta luego.